diciembre del 2010. Las influencias de la banda son prácticamente heavy tradicional, tintes de rock clásico y flamenco. El proceso de grabación se hizo mediante las líneas de guitarra, primeramente, posteriormente se fueron creando las líneas de bajo, la batería y para finalizar con la voz. Es así como se crea lo que es la música de Balloon Rider. El disco contiene 9 temas, 2 de ellos son totalmente instrumentales. La composición corre totalmente a cargo de Rider, que no se encuentra en el mundo. Es el guitarrista principal, guitarrista líder. Él crea las líneas musicales, los ritmos y las líneas vocales. Meramente porque es gusto personal de cada uno. Y aparte son de los géneros que revolucionó mucho la música en los años de los 80. Entonces es por eso que decidimos retomar estas bases para plasmarlas hoy en día, en estos tiempos, ya que no se ven en los escenarios en los que se presentan las bandas, así esas influencias, ese tipo de género, esas presentaciones, como las que nosotros intentamos retomar y vamos a plasmar en los escenarios. Los eventos realmente empezamos apenas hace aproximadamente 2 meses, no tiene mucho que empezamos. Anteriormente se trabajó con lo del disco y las presentaciones no las teníamos precisamente para hacer un buen trabajo dentro de lo que era el estudio de grabación. Pues realmente me gustaría comentar que he visto la escena lastimada. Siempre se dice que está en crecimiento, yo no lo reniego, más me gustaría recalcar que pues siempre se encuentra en vías de desarrollo. A pesar de que han pasado muchos años, la escena no ha encontrado una identidad. Y pues realmente eso es lo que Balloon Rider quiere, que la escena tenga una identidad. Si no, bien que cuando se diga heavy metal mexicano se recuerde a Balloon Rider, que Balloon Rider se quede escrito en el inconsciente colectivo de lo que es la sociedad metalera que vive en México. Sí, ya estamos planeando la grabación del segundo disco y esperemos ya introduciendo que son las fechas para posteriormente empezar a grabar con las grabaciones. Creo que para la banda, después de 5 años, donde hubo un gran transcurso de tiempo de formación, de crecimiento, que la banda tomara madurez, este evento fue meramente significativo. La respuesta del público fue la que esperábamos. Sinceramente creo que fue enriquecedor, porque como lo he dicho siempre y lo ha dicho siempre Balloon Rider no se queda arriba del escenario. Todos somos Balloon Rider, los que escuchan y los que estamos ejecutando la música. Tenemos ahorita fecha fija, para el 4 de julio estaremos presentándonos con JSC Producciones en el Milicia Infernal, la nueva legión del metal mexicano. Estaremos allí pues, a partir de las 2, va a ser un festival grande. Nos estaremos con Crónicas del Metal, estaremos ahí con su aniversario. Habrá una pequeña convivencia con bandas como Epitaphium, Ángel de Metal, Battle Rage.